Me prometiste cielo y tierra. Me prometiste cielo y tierra. Estamos con el grupo 5. Me las cantabas. Ahí está. Muy bien, chicos. No, dale tú, por favor, Renzo. Ustedes los están conociendo. Él es Raúl, ya lo conocen. Ante todo, pero no tanto. Imagino que no quieren seguirlo, pero alguno querrá seguirlo en sus redes sociales. A ver, me siguen ya. De ser así, por favor, ¿cuáles serían las redes sociales del señor Raúl Cárpena, por favor? ¿Qué, de verdad? No, no, de mentira. Ya, en Instagram. Ya, no, ya, muy tarde. Espérate, espérate. Escúchame. Da tu high five nomás. Tengo tantos fans que ya no entran ya. Me he tenido que hacer otro Instagram. Ya. ¿Te das cuenta? Ya, pégale hoy. Apúrate, ¿Cuál es tu Instagram? No, mi Instagram es rscarpena7. Vamos, tiene que subir esos 3 seguidores. Vamos. rscarpena7. Ya, y para la... Ya, ok. Piensa. ¿Ah? Perrofideo. Estoy yéndome mi mamá. Es arroba perrofideo. Piero, tú. Dios. Yo salgo como... Piero Arenas T. ¿Qué? Piero Arenas T. ¿Y cuántos seguidores tienes hasta ahorita, papito? 4. Mira, la verdad que yo vine acá a Lima con 500 seguidores. ¿Y ahora? ¿Viniste a Lima con 500 seguidores? ¿A todos te siguieron que por tierra o por...? Ahora tiene 100. ¿Ahora cuántos tienes? Por favor, recibe. ¿Cuántos tienes ahora, hijito? Creo que 50.000, creo. ¿Qué? Superación. ¿Has visto...? Es su máximo esplendor. Raúl, papita rellena, ¿cuántos tienes tú? ¿Yo cuántos tengo? Sí, ¿con cuántos viniste? ¿Con cuántos viniste? Yo vine con varios. ¿Cuántos? Yo con varios. Ya, no. Pero no sé una cantidad porque la verdad yo soy una persona poco de las redes sociales. Claro. Me gusta más el estudio, mi casa y la iglesia. ¿El estudio? Entonces anda a tu casa nomás porque acá en la tele no te sirve, ¿ya? Sí, que ahora la mitad son abuelitas. ¿La mitad qué? La mitad son abuelitas. Bueno. Es verdad. Oye, Raúl, ¿cuántos años tienes, hijito? Recién cumplidos 20 años. Ya, pues deja de buscar a mujeres de 50, hijito. ¡Oh! ¡Deja de estar escribiéndome! Está bien, chata. Yo podría ser tu tatarabuela. Está bien. Me voy a olvidar. Entonces, chata, deja de estarme contestando las historias. Y los fines de semana, papita rellena. ¿Qué vas a hacer este fin de...? ¿Qué? ¿Aló? Ya está. Oye. La dejamos ahí, por favor. Cállate o te castigo. No, no me voy a dejar. Que me lo niegue. Yo a Jonasa Miguel la conozco como una persona inteligente. Entonces, responde. No te dejes llevar por mi seducción, Joana. Voy a tener 20. O sea, a él le gustan los perros, los animales. Ah, bueno, ya entendí. Los animales, sobre todo. Está bien que te responda. Escúchame. ¿Cuándo yo a ti? No, me decís, te escrito. Pero escúchame. Escape, yo no te dejo mentir. Esa vez, cállate la boca. Esa vez que nos regresamos de ver el grupo 5... Y tuvimos que regresarnos en la maletera porque no había sitio y éramos los dos enanos que nos treparon en la maletera. ¿Te acuerdas? Hijita. Hijito. Me prometiste cielo y tierra. Me prometiste cielo y tierra. Me prometiste cielo y tierra. Y cuando estábamos con el grupo 5, me las cantabas. Ahí está. Nada más. ¿Vieron? Ah, escúchame. ¿Estoy mintiendo? Sí, te sigo y también te sigo, Pancho. Cállate. Este es una falta de respeto, chata, no. Y está mi capitán Pancho, que no me deja mentir. Capitán, ¿es cierto eso o no? Yo estuve ahí, y yo me ofreció la capitanía a Raúl. Me dijo, yo te veo futuro. Yo te veo futuro. A ver, el público televidente es inteligente. ¿Por qué crees que me pide tanto? No voy a dejar las cosas bien claras. Yo tengo buen gusto. Eso es. ¿Ya? O sea, yo tengo buen gusto. Bueno. Yo no agarro cualquier cosa. Escucha, O sea, la valla me la han dejado alta, papacito. Ya, mira, y ¿sabes? Tú. ¿Cuál alta? 40 y 20.
25 años es un límite, pero ya 35 años, ¿qué pasa? La chata y yo sentimos cosas bonitas, ambos, uno por el otro. ¿Qué sientes? A ver, chata, no te cohibas. Piero, ¿qué sientes por Johanna Samiguel? Yo la verdad, a veces quisiera ser Sambo. Por aquel pasado que te condena, Samiguel. ¿Qué? Pero tú me dejaste claro ese día en la maletera del carro que no importa cómo sea mi pelo, ondulado o lacio, tú me vas a creer por cómo soy. Y no te cohibas tanto con la gente, ¿eh? Porque en realidad lo que me dices detrás de cámaras o en Instagram o en estas aplicaciones raras en las que me escribes... ¡Hi-fi! No, nada. Esto es amor. ¿Eh? Y lo que siento yo por ti, chata, es que le gusta. Ponme una romántica. Lo máximo, tan divertido. Raúl. Vamos a ver. En Dragon Ball Z. Imagínate. Dragon Ball Z y Chespirito, ¿no? Olvídate. En Dragon Ball Z. ¿Cuál es el nombre del segundo hijo de Goku? A. Goten. B. Gohan. C. Trunks. Escucha, chata, porque ese nombre le vamos a poner a nuestra cría. Goten. Goten. ¡Correcto! Sí. Escucha, ¿viste? Se desató. Está desatadísimo. Le dieron la mano. Yo tengo planes para futuro. Claro que sí, tenemos planes para el futuro. Escúchame. Va a dejar todo mi nombre, chata. La sucría, dice. A ver. Raúl, nivel 2. ¿Cómo se dice martes en inglés? Ay, a ver. A. Thursday. B. Wednesday. C. Tuesday. 3. Se dice claramente... 2. Thursday. Ay, no, qué burro. ¿No es así? Oh, no.